Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo stream TCR por la pantalla de Carburando. Mi nombre es Mariano Peto Colombo y tengo el placer, el honor de que en esta emisión me acompañe el señor Santiago Dipardo. Don Dipardo le dicen en el barrio ya, pero le doy la bienvenida a Santi que se acomoda los auriculares con su purple shirt. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, todo espectacular. ¿Sí? ¿Tan bien estás? Ah, bueno, normal, bien, qué sé yo. Me tocó poner camisa el día de hoy, lo cual un poco de mal humor me pone, pues. Sí, para mí tiene que ser un talle más. Pero bueno, yo porque soy un viejo de 42 quizás, años. Quizás deberían ser menos músculos, por eso. Quizás era eso, era menos músculo. Escuchame, un fin de semana... Sí, que no fue como que hubiésemos querido que sea. No. La verdad, después lo vamos a ver la maniobra, creo que fue por todo. Viene al nivel de lo que es Esteban Guerrieri. Sí, sí, bueno, estamos hablando de Guerrieri justamente en lo que fue la definición del campeonato mundial del Kia... Del Kumho FIA, sí, se me mezcló Kumho y FIA, perdón. Tiró una publicidad, sí. Seguramente la está cobrando ahora. Kumho FIA TCR World Tour se definía en Macao con estas dos carreras donde Esteban Guerrieri, el argentino, llegaba con posibilidades de ser campeón. Pero antes de meternos en eso, le voy a dar la bienvenida a nuestra pata desde Brasil. Estamos hablando del señor Luis Ferrari, el magnate Ferrari de la comunicación de Brasil, que está desembarcando también en la Argentina, que está muy bien sin la barba, tiene 40 recién cumplidos, te diría. El señor Luis Ferrari, ¿cómo va, Luisito? Fala, galera. Fala, ¿cómo galera. Andan? Un gusto estar con vosotros ahí por más una semana. Me gusta la camisa, Peto. Muchísimo la camisa. Gracias. Para acá me la critican, ¿viste? No, dijimos que era un talle chico. Tiene que ser un talle más grande, nada más. Ah, bueno. Son las formas de uso. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Vos se veo que se asoma el sol por la ventana ahí en Sao Paulo? Sí. Tuvimos ahí desde la carrera de Fórmula 1. Creo que el señor Dipardo he traído ahí unas nubes de lluvia. Mirá. Que se quedaron por unos 20 días en São Paulo, pero ahora ya se largaron de acá y tenemos sol. Bueno, un poco de la mano con lo que es el TCR, ¿no? Que te acordás, años anteriores, carrera del TCR, llovía. Entonces era, denos un destino donde esté seco, que nosotros vamos y se lo dejamos bien húmedo. El TCR South America Banco BRB. Bueno, pero estábamos en el World Tour con la definición de Esteban Guerrieri, que llegaba con grandes chances de ser campeón. Une toda una cosa que se creó alrededor de que todos pensamos que este podía llegar a ser el día. Y como bien dice Santi, fue por todo en la primera carrera, donde había largado sexto. Sexto había largado. Un fin de semana raro también, porque en Macao, ahí teníamos la misma lluvia que había en San Pablo. Estaba en Macao la clasificación. Entrenamientos, el primero fue con lluvia, el segundo con pista húmeda. Sí, de hecho se fue retrasando toda la programación que había. Clasificación, creo recordar que también fue con pista húmeda. Sí. Y después, la carrera 1 no llovía. Y en la carrera 2 era torrencial la lluvia, se suspendió, se corrió dos horas más tarde de lo que iba a pasar. Y bueno, y el sábado, cuando fue la primera carrera, fue, como dijimos, bien al estilo Guerrieri, a buscar todo en la primera curva, que en realidad si te pones a pensar, estando lejos de Michelis, por ahí era. Sí, obvio, no, había era. Había que hacerlo. Sí. Pero bueno, con el diario del lunes, cuando todo lo que sucedió, bueno, pues vamos viendo. Repasando entonces lo que pasó en la carrera número 1 en Macao, mientras ahí vemos cómo Guerrieri, que largaba desde la sexta posición, lo decía Santi, iba en busca de todo. Claro, callejero, no hay mucho espacio, la pista húmeda y... Ya el primer golpe del fondo se había quedado y lo agarra uno de los TCR China, sí, ¿no? Y ahí está el golpe de Guerrieri. ¿Con Filippi es? Con Buti. ¿Con Buti? El problema es que él va ahí, en la 1, él va por todo a estar detrás de Michelis. Ya lo había pasado a Erlacher, lo había pasado a Girolami y fuerza una maniobra para pasar a Erlacher. En esa maniobra se pasa de largo y bueno, y después deriva en el toque con su compañero de equipo, que en realidad fue una apretada. Se golpea contra el muro, en realidad con el guardarrail. Sí. Y el problema es que uno de los Hyundai de TCR Asia le pega en la parte trasera y le rompe la suspensión. Claro. Así que ese fue el problema de Guerrieri, que fue
que fue por todo y que me parece que... Sí, bien como lo venían esquivando a Ma, ¿eh? Venían bárbaros esquivándolo porque la verdad fueron muchos los autos que tuvieron que esquivar al piloto chino. Y después, bueno, obviamente lo de Esteban que termina con este desenlace que ya directamente lo dejaba sin chances de campeonato. Mirá cómo, claro, no, rompe claro. atrás, adelante, rompe en todos lados igual. Sí. Ah, adelante... Entraba pasadísimo. Sí, para mí adelante hubiese sido un golpecito. Ese, un golpecito. Y el segundo sí. Es donde se termina la carrera. Te soy sincero, cuando lo vi cruzado, en la toma de lejos no se notaba que era Guerrieri. Sí. Pero mirando un poquito digo, quedó cruzado un Honda. Sí. Bueno, finalmente se dio eso. Sí, una lástima. Obviamente la carrera después, como podemos ver en imágenes, la termina ganando Ted York. Segundo, Norby Michelis. Tercero, Mikel Ascona. Cuarto, Jan Erlacher. Esteban obviamente no termina. Ya era como que, bueno, era un golpe fuerte. Sí. Porque ya quedaba sin chances de campeonato. Fuera campeonato. Pero hay algo en Esteban, me parece que es como que lo termina a seguir empujando, ¿no? Y después, con lo que termina pasando en la carrera número 2, Luisito, que es que se reivindica todo el equipo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Fue una remontada. Sí, exacto, una remontada. Sí. ¿Por qué decimos esto, no? Porque termina con Dusan Borkovic, el gigante Borkovic ganando. Segundo, Esteban Guerrieri. Tercero, Marco Guti. Sí, tenemos la segunda carrera. La estrategia del GOAT acá era, con la lluvia... Mire lo que era antes de largar. Sí. O sea, correr en Macao con esa condición de pista era bastante complicado. Bueno, y acá es cuando largan, 2 horas después, 1 hora y media después, que ya llovía, que decían que iba a seguir lloviendo, pero que se empezó a secar. Entonces el GOAT lo que hizo, todos con neumáticos lisos. Bien. Todos fueron con neumáticos lisos a ver que se seque. Que se seque en su totalidad y no se larga a llover de nuevo. Bueno. Venían como las primeras vueltas, venían como una tromba. Volaban, pasando claro. Todo. Y uno que también tenía neumáticos lisos era Girolami. Sí. Pero Girolami nunca lo pasa a Michelis, que tenía neumáticos lluvia, para cuidar las espaldas. Claro. Fue un trabajo de equipo que hizo Hyundai, donde ahí tienen, mira, los primeros tres del Go Racing. Esteban y Buti con las trompas sí. Modificadas, ¿no? Obviamente por los arreglos que tuvieron que hacer. No, sí. Pero mirá, qué lindo acá los tres. Se tocaban, por no, Dios. Mira, y ahí viene el primer Honda. Sí. Venía justo en la última imagen. Se acerca un Honda de TCRA y se pone. Quedan cuatro Hondas. Ahí en la imagen. Que en realidad lo hablaba Guerrieri cuando terminó la carrera. Para Goat Racing, hacer un campeonato como hizo del TCR World Tour. Sabiendo que en marzo no existía el equipo. Claro, no. El campeonato fue una locura, eso vamos a decirlo. Que Esteban haya llegado a la final con serias chances, habla de lo bien que trabajó todo el equipo. Uno se queda con las ganas de más porque es argentino, porque es Esteban y porque lo quiere ver en lo más alto del podio. Pero la imagen que veíamos recién de los tres pilotos del GOAT en lo más alto del podio, en Macau. Sí, y Borkovic la primera carrera no corre. Él no corre, la primera carrera del TCR World Tour no corre, se suma en la segunda y termina haciendo todo el año, la verdad. Me parece que el balance es casi perfecto para Go Racing, más allá de que no pudo conseguir el título. Mirá, ya el 55 que viene atrás, sí. Ahí empieza a avanzar a buscarlos. Para meterse en la cuarta línea. Bueno, y Norby Michelis que festejaba el bicampeonato o tricampeonato de Michelis, ya se me fue. Es bicampeonato, pero salió... O sea, tiene 3 campeonatos, pero es el segundo de manera consecutiva. Lo cual habla también del trabajo que hacen, ¿no? En Hyundai, sí. En BRC, Hyundai Escuadra Corse, que trabajan muy bien. Lo vimos en todos los equipos del World Tour. Porque si hablamos del Lincoln Call, Luisito, ¿te acordás cuando vinieron con el World Tour? Siempre trabajan en equipo, estratégicamente pensándolo. Y por ahí eso es algo que el Goat Racing no hizo desde el principio con Esteban. Y por ahí le podría haber beneficiado. O conceito TCR acaba favorecendo que se trabalhe em equipe com a grilha invertida e o peso que se leva de uma carreira para outra. Sempre os Link tinham um auto mais destacado, que na fecha seguinte era outro e estavam todos aí como competindo em equipe, como fizeram acá em Interlagos. Es verdad, es me verdad, acuerdo que Ma estaba en segundo, tercero y en la última vuelta hubo un cambio de posiciones y todo. Entonces creo que
También Hyundai hizo ahí algún juego de equipo no tan pronunciado cuanto los Link, pero el Goat Racing sí me pareció que estaba más cada uno por sus propios esfuerzos, porque también el Guerrieri estaba más rápido que los compañeros, ¿no? Sí. Él, como piloto, estuvo más fuerte de que Butch y los otros autos. Entonces, creo que con los otros mejorando durante el año, el Goat Racing para la próxima temporada también va a hacer su juego de equipo. Y sí, y sí. Bueno, dejamos atrás, si le parece, lo que fue la definición del World Tour, porque tenemos que atender un poco lo que pasa aquí a nivel sudamericano. El TCR Sudamérica, en el último programa que tuvimos, post la carrera de Termas de Riondo, teníamos dos cosas a definir. ¿Qué iba a pasar en cuanto a lo que tenía que ver con la decisión de los comisarios deportivos, con una serie de denuncias que hubo? Y también qué iba a pasar con los descartes, cómo iba a quedar el campeonato. Sí. Y hay definición de ambos casos, Santi. Sí, descartes se van a hacer oficial el día de mañana, pero lo podemos hacer acá en vivo. Sí. Y a ver, con respecto al tema de la sanción a PMO Racing, es una sanción que cae del WSC. Hay un reclamo de un equipo Sí. hacia el sistema de largada de los Explosión. Peugeot y ese reclamo se. ¿Cómo es? Se asciende a la Sí. WSC y a tema reglamentario técnico de WSC y Sí. el formato de TCR. Che, acá pasó esto. En TCR Sudamérica pasó esto. ¿Cómo lo ve la WSC? ¿Cómo definiría en este caso? Claro, porque en realidad el reglamento de TCR Sudamérica, de TCR Europeo, de todos los reglamentos pasan por WSC. Claro. No es que TCR Sudamérica tiene su reglamento y lo hace como quiere, TCR Europeo hace su reglamento como quiere. Es un reglamento que va hacia WSC y WSC dice cómo Sí, tiene que baja la ser. línea básicamente. Por Claro. eso hablamos tanto de los conceptos de que el que con el mismo auto acá pues correrá allá porque también es el mismo Bueno, reglamento. tanto deportivo como técnico. En el técnico es donde ahí el equipo W2 hace la denuncia a los Peugeot de PMO Racing por una anomalía en el sistema, una irregularidad en el sistema de largada, que en realidad Sí, es la algo. no necesidad de desactivarlo. Claro, se desactiva el automáticamente el de sistema los de Peugeot. largada, el proceso que dice en el reglamento técnico de la categoría, técnico deportivo, es que tienen que encender el antilag y sacarlo para largar. De manera manual. Sí, de manera manual. Bueno, el Peugeot, por homologación, lo tiene automático. Claro. Entonces, ahí está el problema que, como lo dije recién, TCR Sudamérica elevó, esa es la palabra que no salía, elevó la protesta a WSC. WSC dijo, los autos están fuera de reglamento. Final, se termina la Listo. discusión. Definió la WSC. Claro, que es excelente mundial. Sí. ¿Está bien? ¿Está mal? No es algo que TCR Sudamérica defina. Claro, ¿Entendés? no, no, no. No es que TCR Sudamérica puede decir, no, escuchen, nosotros nos parece que, bueno, el No, reglamento. mismo tampoco nos compete a nosotros. El reglamento dice esto y la WSC, Por eso. quien hace el reglamento, dice esto, listo, chau, no hay mucha Y vuelta que hay una darle. cosa, los comisarios, Sí. que eso también Luisito va a estar más todavía empapado, los comisarios tampoco son de la categoría. Claro. Los comisarios son de CBA, de CDA y del ACU, que es de Uruguay. Y ellos son externos a TCR Sudamérica. Claro. O sea, acá la categoría no tiene ninguna decisión sobre lo que pasó, sino elevar el reclamo a los comisarios deportivos y a WSC. Perfecto. Bueno, se definió entonces que estaba fuera de reglamento, por lo que el auto, los Peugeot de Leo Pernía y de Pedro Cardoso para la segunda carrera Claro. de Termas de Riondo fueron excluidos, entonces no suman puntos. Con esa resolución y con lo que uno puede llegar a imaginar, digo, haciendo el tema del descarte, que son los resultados donde menos puntos se sumaron, salvo exclusiones, si nos ponemos a ver eso, digo, habría que hacer cuentas, pero me imagino a un Juan Manuel Casella llegando puntero del campeonato a la última fecha. Sí, ahí, bueno, esto es sin descartes. Esto sin Ahí descartes. tenemos Esto cuatro. es con la sanción hecha, Sí, sin descartes. sí. 434 Casella, 403 Cardoso, 386 Reis. Sí, Los tres primeros. los tres primeros. Ahora, con los descartes, se achica esa diferencia entre Casella y Cardoso. Sí, porque se iría Casella 405, Sí. Cardoso 392, son 13 puntos de diferencia, y Rafa Reis en 370. Ok, son
13 puntos de diferencia. Y Rafa Reis dijimos, ¿cuánto entonces? 370 queda a 35 puntos son de Casella. 13 y 35 puntos en un fin de semana donde se reparten 80 puntos. 85. 85 puntos, o sí. Sea, sí. Puede pasar cualquier cosa. Mismo te digo, Rosso y Rossi también. Sí, Rosso está con 3.58, está a, creo que 43. Está bien, pero imagínate que se enredan Casella y Cardoso. No, no, sí, por supuesto. Y Matías Rossi, más alejado, tiene que ser... Matemáticamente las chances sí, están, pero tiene que pasar sí, que los cuatro adelante sean un desastre. No sé, Luis, ¿cómo se vivió ahí? Porque también se dio el triunfo de Gali Dosman ante la baja de Pernía. Ganó Gali Dosman, vi que publicó algo en las redes. ¿Cómo...? ¿Qué repercusión hay de Cardoso y del equipo? Sí, en la verdad es que en el último fin de semana estuvimos ahí involucrados con la carrera de 500 kilómetros de Porsche en Interlagos y muchos de los pilotos de TCR estaban ahí también haciendo esa carrera de Porsche que hubo más de 100 pilotos en múltiples altos, podrían competir en binomios o triplets. Entonces estaba Vivacqua, sí, estaba Galid, estaba... Serafim e Duda, os diretivos da equipe W2. E aí quando surgiu a informação, que creio que vino de Macau, porque todos os diretivos de WSC Group estavam aí para a fecha final do World Tour. Sim. Sí. Galit, claro, se puso contento, porque... estaba ahí, hizo lo que pudo en términos de Rio Hondo y no tuvo como buscar a Pernía, un triunfo más seguro. Sí. Lo que me parece es que para Cardoso, es claro que es un golpe perder los puntos y cargar lo zero de desclasificación para la fecha final, pero Casella, que ganó una carrera y fue segundo en termas, va con un peso máximo para Rosario. Sí. Y con los puntos que perdió Cardoso, ahora él va con, si no me engano, cero de lastre. Sí. Entonces, lo Peugeot son rápidos, mostraron eso durante el año todo, no TCR Brasil, no TCR sudamericano. Claro que Casella chega a la fecha final como punteiro del campeonato, pero creo que Cardoso está muito, muito vivo en la pelea, sí, também por esse título. Sin duda, sin duda. Bueno, un Cardoso que encima llegaba a termas con 30. Entonces, de 30 sí, a 0 y Juanma con 40. Que igualmente yo le pregunté en la previa de termas, che, ¿qué onda? ¿Sentís mucha diferencia entre 30 y 40 kilos cuando llegás con 30? Me dice, mira, yo me subo al auto y voy para adelante. Y lo siento igual, la verdad que no noté tanta diferencia. Bueno, una cosa es cómo lo siente y otra cosa es realmente después los números, ¿no? Los tiempos que se hacen. Sí. Pero a ver, a mí, siendo Juanma Casella, que hasta hace 2-3 carreras quizás no estaba tanto en la conversación de repente llegar a Rosario puntero con todo lo que puede llegar a pasar, dámelo siempre esto, por más que tenga 40 kilos de lastre. Mirá, te muestro Juanma Casella desde Vigicum en adelante. Sí. Carrera 1, 35, o sea, salió segundo. Carrera 2, 30, salió segundo. Buenos Aires, carrera 1, 40, ganó. Carrera 2, 24, salió cuarto. Sí. Carrera 1 de termas, primero. Carrera 2 de termas, segundo. Bien. Bueno. Viene con una linda racha. O sea, él ya venía cargado de peso. Ya venía con kilos, sí, también. No es que no venía con kilos. Sí. Entonces, yo creo que tanto el funcionamiento del Honda no va a cambiar. Hay que ver qué tanto cambia el del Peugeot, que ya son rápidos con kilos. Imagínate encima sin el lastre. Y tiene una pequeña ventaja, entre comillas, porque Bautista y Cravero también están andando bien. Pero sí, Pernía también va a llegar sin kilos. Claro. Y puede jugar. Sí, para sí, porque Cardoso no tiene puntos, no tiene posibilidades. No tiene chances. Entonces puede ser una buena estrategia. Y en Rosario, me parece, si no me equivoco, que los kilos pesan un poquito más porque es más trabado. Entonces en la aceleración les complica un poco más tener el auto cargado. Eso en el campeonato general. Después sí, en Copa Trophy no se modificó nada, pero con los descartes creo que Maglione llegaría con alrededor de 45 puntos. Ahí está. Sí. Así quedó sin descartes. Sin descartes. Maglione descarta 27 puntos, 24 o 27. Llega a 45 puntos de diferencia de Casagrande.
Que bueno, Maglione tiene que correr para llegar en las dos carreras, claro, y así ser campeón. Ya se quedó con el título del TCR Brasil, sí. le faltaría el del TCR Sudamérica. Un Maglione que, como dice Santi, casi que llegando, ya está. Sí, llegando está, porque claro, encima no hay muchos pilotos trophy, entonces... Por eso. Pero bueno, queda todo para definir el dosario. Sí, Luis. Y ahí además en la trophy, Casagrande tuvo un problema ahí con un pariente que estaba... Sí. Com uma moléstia, tuvo uma doença, não sei se como se fala doença, sim. Estava, enfim, estava internado. Estava internado um parente e ele não pôde vir a Termas de Rio Hondo, e aí para Maglione já estava primeiro e correu solo. Então você. Não, nem hablar que hubiese sido mais lindo que se define em pista, mas bueno, nada, é assim. Bueno, se vai definir em pista, al fin e al cabo, aqui em Rosario. Lo lindo es esto, que nuevamente llegamos a la última fecha del campeonato, sí, con el campeonato recontraabierto, porque hay tres pilotos con serias chances, hay cinco matemáticamente, tres con serias chances. La Copa Trophy tampoco está definida, no, y el campeonato de equipos tampoco. No, porque con las sanciones, la exclusión de los dos autos, sí, ahora quedó 25 puntos de diferencia entre PMO y Escuadra Martino. Lindo. O sea, sí, se va a definir. Ya te veo a Luisito ahí haciendo, ah, vos no veniste, borraste. Qué feo eso, Luisito. Viene el Neymar ahí Junior. Está. PMO Racing 8.24, Escuadra Martino 7.99, W2 Pro GP 6.97, hasta ahí con chance de ser campeón porque hay 157 puntos en juego, porque recordemos suman dos autos por equipo. También, como decís vos, me parece que tener un campeonato de equipos, ¿qué te parece?, a definir en la última fecha. Todo se define en Rosario. Posiblemente en la última carrera encima, no en la última, claro, fecha. Claro, última carrera de la de Rosario. El, ¿no?, único que por ahí se podría definir antes es la Copa Trophy. Pero claro, después todo se va a definir en la última carrera. Habrá que hacer cuentas ahí para estar al momento de la definición. Está bien, nada que no estemos acostumbrados quienes hinchamos por el fútbol de tener la mate, sobre todo de los que somos hinchas de distintos equipos, que no son los denominados Boca y River, básicamente, que estamos acostumbrados a tener la calculadora en la mano para ver si nos vamos al descenso, si no. Ahí vamos a estar, obviamente, con la definición de... Le mando un beso muy grande a todo el mundo. Luisito, lo que pasa es que acá en el fútbol hay unas cosas que llaman promedio, que son inventos, sí, que hicieron, sí, y todos hacen cuentas. Mirá, hace justicia vos, que sos del mismo equipo que yo. Está preocupado. Allá, estoy acá enterado, pero en ese año hay descenso. ¿Sí? Este año no. Este año, y ahí van a agregar un par más de equipos ahí para colocar 53 en la Serie A. En cualquier momento vienen a jugar un par de equipos brasileños la Liga Argentina. Ya directamente no sabemos qué hacer. Acá, pero bueno. Maxi Sabino pregunta, ¿dónde es la próxima? Que es en Rosario. Rosario. 30 de noviembre y 1 de diciembre la definición del... Juan Manuel Fangio. No sé si en un momento se llamaba Juan Manuel Fangio, después creo que pasó a Municipal de Rosario, algo así, lo fueron cambiando. Juan Manuel Fangio. Y después, ¿quién es el que habla? No sé. ¿De cuál de los tres? Mariano, sí. Colombo, Peto, Santiago Di Pardo, Luis Ferrari. Sí, esos tres hablamos. Del otro lado, somos quienes estamos aquí. Bueno, se define todo en Rosario, ahí vamos, sí, a estar presentes. Sí, ¿ah, vas? ¿Puedo ir? No, sí, pero recién dijiste que no iba, no, porque acá el señor no va. Un chascarrillo. No, todavía, la verdad es que todavía no está definido. Nunca la jugué. Si hay un vuelo, si hay un vuelo que me pueda traer de para regreso a Brasil hasta las 9 de la noche y todo, ahí voy, caso contrario, va Neymar Junior, pero me gustaría mucho estar con vosotros ahí por la última fecha. A nosotros nos encantaría que estés, Luis, pero yo no me la jugaría, teniendo en cuenta el antecedente inmediato que tenemos acá en Argentina con el tema de los vuelos, los paros y demás. Si tenés un compromiso muy importante, como sé que lo tenés con parte de tu familia, te diría que no te la juegues. Tráelo a Guto, a Neymar Junior, que lo vamos a tratar bien. Dejalo que lo vamos a tratar bien, a Guto. Y además, en sábado hay muchísimos brasileños, claro, viajando para Buenos Aires ahí por la final de Libertadores. Entonces, ojalá los traten muy bien a todos. Para Brasil van a estar muchísimos llenos. Ojalá que el tratamiento que reciban los hinchas brasileños sea recíproco, tal cual, de la parte de la policía, como el que le dan a los hinchas argentinos cuando van. Ni más ni menos, que sea el mismo recibimiento, Luis. Masaje, mucha masaje. Masajes. Yo la última, Luisito, para despedirnos. Ya creo que una vez lo hablamos.
¿Te gustaría tener un piloto brasileño en el World Tour? Creo que hay chance, es una posibilidad ahí para el próximo año. Sé que hay charlas con algunos montadoras, algunos equipos y bien. En la verdad es que todavía hay muchísimas dudas sobre lo que será la próxima temporada de Stock Car por los retrasos del auto nuevo y todo. Y una vez tenga más claro lo que pasa con Stock Car en 2025, los pilotos van trabalhar para complementar seus calendários e fazer todas as outras categorias, tanto o TCR sul-americano como o TCR mundial, creio que está no radar dos pilotos e patrocinadores brasileiros. Para mim, não tenho informação, vos me mirás assim como se tivesse informação. Eu tenho informação. Ah, sim, mira. Para mí es la pata que le falta a Brasil para que el TCR se haga un poquito más fuerte. Tiene que tener un piloto brasileño el World Tour, tiene que tenerlo. Es casi como necesitaba la Fórmula 1 un piloto brasileño y lo tienen con Bortoleto, el World Tour tiene que tener un piloto brasileño. Tiene que estar representado Brasil a ese nivel. Bueno. Por nivel de pilotos, por historia de automovilismo y porque aparte hay una solvencia económica como para poder hacerlo. Sí, para mí es más el proyecto que lo económico, obvio, me parece. No. ¿No? Sí, tiene que ser un proyecto, no tiene que ser algo un año y chau. No, por eso, me parece que... No, y que el piloto brasileño, pasa que en Argentina también, salga un poco del automovilismo nacional, que es muy fuerte. Sí. El piloto brasileño tiene proyección internacional. Pero me parece que el que está en el automovilismo nacional no tiene... Ah, ok. O sea, sí un joven, sí alguien que desde su... cuando arrancó en el automovilismo quiso hacer algo internacional, el piloto brasileño lo hace. Si un piloto, no sé, porque estoy hablando por ahí, Luis me dice, no, nada que ver. Un piloto brasileño ya está insertado en Stock Car, está o en la NASCAR de Brasil, o en la categoría que sea, le cuesta más cortar ese proyecto para hacer algo internacional. Okay. No, ¿es así, Luis? Sí, es así por diversos factores. El principal es que un piloto que compete ahí en Stock Car o en NASCAR Brasil tiene lunes ya está en su casa o en su otro laburo y todo para hacer un proyecto internacional. Uno tiene que vivir en Europa. Nosotros en ese año, en Sprint TCR, hablamos ahí con ingenieros de equipos italianos, hablamos con Ignacio Montenegro y todo. En la verdad es que para tener un proyecto de suceso en el TCR global, uno tiene que vivir ahí cerca de los equipos, estar haciendo todos los tests y todo. Entonces no es solo contratar una nueva temporada, sino considerar un cambio de país. Claro, claro. Sí, de vida, de estilo de vida, es un montón. Exactamente. No es sencillo hacer. Y ahí para un piloto más joven como Montenegro y todo, es más fácil que para un otro tipo que ya tiene familia y todo aquí en Brasil. Sin duda, sin duda. Bueno, veremos. Yo creo que nos vamos a ir enterando distintas noticias a lo largo de estos últimos dos meses del año. Seguramente muchas cosas para hablar vamos a tener. No solamente la definición en Rosario, pero todavía nos queda un programa más previo a esa carrera. El martes es previa ya. El martes es la previa a lo que va a ser el fin de semana ahí en el Autódromo Juan Manuel Fangio, la ciudad de Rosario, con la definición del TCR Sudamérica Banco BRB, campeón de piloto, campeón Copa Trophy y campeón de equipos. ¿Jugamos a ver quién es el campeón? O la semana que viene lo vamos a hacer. La semana que viene, ¿no? Sí, ya está, es mucho. Pero no digan, no, porque después quedó mal con uno. No, es nombre. Nombre. Vale, listo. Dale. Cerramos entonces esta emisión de Stream TCR. La semana que viene, Prode en vivo. ¿Sí? ¿Vos jugás también? ¿Sí? ¿Juegan? Dale. Listo, ya lo dijo ahí también, listo. Solo un último ahí, como está Peto, muy bien postado ahí con esa camisa y todo. También voy a mostrar que estoy yo. Muchísimo elegante aquí con una peça de vestuario que compré en Termas de Riondo. El Diego, papá, vamos, Luisito querido. Muy bien, qué elegancia, ¿eh? Yo le dije que no la compre. Qué elegancia, listo. Excelente, yo celebré esa compra. El brasileño más argentino de todos, fanático del Diego, como tiene que ser. Te queremos, Luisito, te queremos, sos un genio. Nos vemos la semana que viene con más Stream TCR, chao. Chao. Chao, galera. We'll be right back.
Thank you.